He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 4:4. Cuéntale tus triunfos solo a los que te aman. No lo publiques en general para que no te odien. 2019, año del renuevo. Señor nos libere de algo y que la luz de Dios nos manifieste, la revelación de Dios nos manifieste lo que tenemos que cambiar para cuando Él venga. El Señor nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos y que vengamos al cambio para cuando Él venga. El tiempo ha sido comprimido porque dice que por amor a los escogidos el tiempo se ha cortado. Yo veo cómo la misericordia de Dios y la gracia de Dios está cayendo sobre nosotros. Todos los que estamos aquí vamos a tener una oportunidad para que podamos abrir nuestro corazón y para que toda enfermedad, toda dolor o herida sea sanado y que toda contaminación que podamos tener hoy salga en el nombre de Jesús. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que usted y yo nos vayamos con Él. Él no va a estar contento porque usted se destruyó, porque Él no vino a destruir a nadie. Él vino a construir las vidas a través del Evangelio. Por eso es que hay gente que no entiende por qué nosotros nos reunimos tan seguido como si fuéramos locos, pero no es eso. Tenemos una necesidad de que nos limpien y que nos purifiquen para que podamos ser diferentes. Si nosotros fuéramos cambiando, hermano, que lo que usted no ha podido cambiar por años, ahora el Señor lo va a cambiar por meses, eso va a repercutir en su casa y va a repercutir en esta casa. Por eso una de las cosas es botar el orgullo para decirle: Señor, aquí está mi alma desnuda, mira cómo estoy, para que tú me vayas llenando con su Santo Espíritu. Pero el Espíritu Santo no sirve y el Espíritu Santo te va metiendo lo de Él. Y entonces tú no quedas vacío, sino que permaneces para siempre y empiezas a ver la llenura cada vez más. Quiere decir que todas aquellas cosas feas se tendrán que ir en el nombre poderoso de Jesús. Por eso usted y yo tenemos que examinarnos y saber de qué parte estamos, si estamos de parte de Dios o todavía el enemigo tiene mucho territorio en nuestra alma. Y eso es lo que Dios ha venido hoy a desenmascarar, a quitar, a arrancar, a destruir, para que usted esté en una manera especial con Dios. Yo quiero ver a Dios cuando venga. Yo no quiero que solo poca gente, sino que aquellos que realmente escogió al Señor, porque a usted Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, ya su espíritu, hermano, ya tenía que ver con Dios. Por eso dice que en San Juan 6:45 el Padre nos enseñaba. Hay una escuela del Padre donde usted no se recuerda, pero cuando venimos a Cristo, el Señor empieza a restaurar esa área y va a llegar un momentito que vamos a ir recordando lo que éramos ahí arriba. Ahí donde Dios le va a demostrar que usted se capiuzaba o se salía de la escuela del Padre. Entonces hoy el Señor algo nuevo va a hacer en nosotros. Porque la luz lo manifiesta todo. ¿Cuántos quieren la luz de Cristo? ¿Cuántos quieren que el Señor alumbre el camino correcto en el que usted tiene que andar? ¿Amén? Diga conmigo: yo estoy apartado para el Evangelio de Dios. No es casualidad que usted está aquí. Dios lo trajo con lazos de amor. Y el Señor quiere decirle que usted, por mucho que patalee, brinque, salte y todo, está apartado para Dios. Cuando usted realmente pueda analizar y verificar eso, su vida
usted va a tener que entregar su vida completamente a Dios. Eso es lo que Dios quiere. En 1 Corintios 9:10 dice, o lo dice enteramente por nosotros, claro que sí, pues por nosotros escribió esto, por amor a nosotros. Porque con esperanza, Dios va a poner una esperanza hoy, debe arar, y el que ara y el que tría con esperanza debe de recibir el fruto. Hermano, nosotros por los frutos nos vamos a dar a conocer. Si no hay frutos, son charas. Solo es casaca, dirían por allá. Pero el Señor te va a reconocer por los frutos. Y esta iglesia va a dar frutos. Usted va a dar fruto. Y no porque yo esté forzando las cosas, sino porque Dios, el que ha comenzado la buena obra, la va a perfeccionar hasta el final. Usted es la niña de los ojos de Dios. Y el tiempo que el Señor ha invertido en usted no lo va a soltar hasta que termine la obra. Así que por favor, entréguese. Porque si está ahí como que sí, que no, el Señor lo va a arrastrar y yo no quiero eso. Quiere decir que tarde o temprano usted va a dar la talla. Pero si no quiere, el Señor en cierta manera a los que tiene como hijos los disciplina y los va a traer a su presencia. Amén. Una de las cosas es que debemos despertar a la iglesia, porque la iglesia está dormida. Amén. Ese está como aquel préstamo que quisieron hacer dos novios para casarse, ¿va? Y le preguntaron al que estaba sacando el préstamo y le dice, mire, ¿y cómo va mi préstamo? Dormido. Déjelo ahí tranquilo, regrese. Después tal vez ya despertó. ¡Hala! No, hermano. Yo creo que la iglesia del Señor Jesucristo, antes de irse, va a haber un avivamiento. Y ese avivamiento va a ser usted. ¿Cuántos se alegran por eso? Ay, muy poco, hermano. ¿El avivamiento va a ser con usted o sin usted? ¿Cuántos van a entrar a ese avivamiento que Dios quiere? La iglesia está llena de religiosidad, y peor en estos lugares de la antigua Guatemala, hermano, que ustedes saben que es un país religioso, una ciudad religiosa, pero el Señor nos ha cambiado esa religiosidad en un avivamiento, en algo especial, en algo diferente, en algo que usted y yo estamos viendo el cambio, ¿verdad? Hoy clamamos por Guatemala, hoy hicimos algo tremendo que el Señor oyó. ¿Cuántos saben que el Señor oyó? Y entonces eso es hermoso porque Él nos oye. A pesar de que nosotros somos pecadores, Él nos oye y nos quiere bendecir. Hay una idolatría ancestral que hay que romper. Hay muchas cosas que usted trae de atrás que hay que romper hoy. Ni uno quiere romper nada. Está bueno. Está llena de altares idolátricos y paganos. Todo eso hay que romperlo hoy. Jueces 3:7 dice, hicieron pues lo malo, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Mire qué tremendo. Entonces el Señor quiere quitar lo malo que hacemos, pero también quiere que no te olvides de Él. Hay cristianos, hijos de Dios, que a pesar que vengan a Dios, han olvidado lo que Dios quiere hacer en ellos. Y hoy el Señor lo que quiere es acércate a Dios. Cuando uno conoce a un Dios vivo, hermano, es muy difícil que uno se aparte de Dios. Cuando uno va olvidando lo que Dios ha hecho en su vida, se empieza a desviar. Y eso es lo que Dios no quiere. Acercaos a mí para que yo pueda acercarme a ustedes. Quiere decir que una de las maneras de poder recibir bendición es acercarse. Nosotros debemos de acercarnos. Si usted se da cuenta, el hijo pródigo, ¿era hijo o no era hijo de Dios? Era hijo de Dios. Pero él quería vivir la vida loca. Allá se fue a juntar con Ricky Martin, ahí donde se fue a... Y él le dijo, dame mi dinero. Me voy a echar una mi buena parranda.
Y le dieron el dinero y se empezó a alejar de Dios. Dice que se fue a una provincia lejana. Y entonces el Señor trató con él. Pero es lo que le digo, la luz lo manifiesta todo, porque ahí donde estaba con los puerquitos, con los cerditos, con los coin coin, ahí el Señor le reveló lo que había en la casa del Padre, lo que había en la casa. Usted tiene casa. Y usted lo que tiene es que decirle, Señor, revélame lo que hay en casa. Revela lo que hay aquí para que yo me pueda servir de eso y pueda seguir adelante. Entonces, hermano, viene y se le reveló. ¿Y dónde estaba el hijo pródigo? Comiendo algarrobas con los cochitos. Y cuando la luz llegó otra vez a él, dijo, no, si en la casa de mi padre hay pan, voy a regresar. Voy a regresar, hermano, a saber cuánto se tardó para regresar. Pero yo quiero decirle que usted y yo estamos aquí en la casa de Dios y que no tenemos que tener cuidado, porque también estaba el hermano del pródigo que no aprovechó lo que había en la casa del Padre. Nosotros tenemos que aprovechar, porque los que no aprovechan, hermano, aunque estés en casa, en vez de ganar estás perdiendo. El hermano del pródigo nunca entendió que él tenía todas las cosas y que se podía gozar, como cuando entendió el hijo del pródigo y regresó. ¿Qué hicieron con el hijo del pródigo? Lo lavaron, le cambiaron las vestiduras. Imagínense qué olor, hermano, tenía haber estado con los cerdos. ¿Usted ha estado cerca de un cerdito? ¿Lo ha abrazado? A mí una vez, en la visita médica, me debían 5,000 quetzales. Hace tanate de años, pero quiere decir que era pisto, hermano. Y en esa, me dijo el dueño, bueno, si usted no lo cobra entre un mes, se lo voy a poner en su cuenta. Ah, dije yo, qué día al pelo, si yo no agarré esta cartera. Yo bien bravo, hermano. Y entonces, llegaba con él y me pagaba 200 quetzales. Dios mío, ¿cuándo va a salir este? Ya me van a pasar esa cuenta. Entonces, hablando con los compañeros, me dice uno, vos, pero ese tiene cochitos, vos. ¿Por qué no le pedís uno a la cuenta? Ah, dije yo, está bueno, ¿ah? ¿Eh? Entonces, cuando lo visité, ay, fíjese que no tengo dinero ni nada que dar. Ah, dije yo, este salió con la misma cantaleta, ¿va? Y entonces le dije, no, hombre, páguenme. No, es que no tengo, me dijo. No, sí tiene, pero no me quiere pagar. Ay, ¿usted qué? ¿Por qué dice usted eso? Porque a mí ya me dijeron que usted tiene cochitos. Deme uno y saldamos esa cuenta. Miramos ahí cómo le entramos. Ah, llegues el viernes, pues, me dijo, antes de que me arrepienta. Y entonces fui a traer un pick-up de mi cuñado. Me llevé al dueño de la empresa, al hijo del dueño. Me llevé a uno de los policías. Y me llevé uno de los que daban sacaba los pedidos. Y nos fuimos a traerlo. Pero cuando llegué, hermano, ahí estaban las cochiqueras. Y entonces, ¿cuál es el que me ofrecieron? Ese. Ah, pero ese es caballo, no, es cerdo. Así era, hermano. Rosadita, era una cerdita. ¿Sabe cómo le puse? Petunia. Y entonces cuando entré a verla, apestaba eso, hermano. Y ahí llevábamos unos lazos. Entonces yo les dije, pila, hermano, miren, yo me voy a subir, como soy más fuerte que ustedes, yo le jalo y ustedes lo cargan. Está bueno, dijeron los babosos. Y entonces, y entramos, hermano, y empieza a gritar esa cerda como que si la habíamos estado matando, hermano. Un ruido tremendo. Yo dije, pierdo, si va a venir la policía, me va a ir preso por llevarme esta cerda, ¿va? Y esta cerdita. Y entonces, al fin, hermano, la jalamos con el lazo para subirla al pick-up. Nos tardamos, sin mentirle, más de una hora. Y media hora para amarrarlo. Hora y media para poder... Pero pesaba, hermano. Ya que, o sea, la sobaban, hermano. Ya. Yo dije, pobres estos, porque estos no olieron cuando yo entré ahí a la cochiquera. Al fin la logramos subir y la amarramos. Y entonces era como un trofeo que yo llevé a la empresa. Y le dije al dueño del laboratorio, mire, ahí está
su cerdita. ¡Está grandota, va usted! Y eso en cuanto se la dejaron. Valía 3,800, porque era así, hermano. Y entonces al resto, ahí el resto, mire qué hace. Yo ya no quiero que me pase cuenta de nada. Yo ya cumplí con traerle su cochita ahí. Y entonces la llevamos a una finca, a la Petunia. Y entonces a fin de año la iban a hacer para cuando el laboratorio hiciera su convivio. No, pues, y entonces la iban a hacer, que si estaba, era, tenía un cochito de la vecindad, la había embarazado y estaba preñada la Petunia. Y se salvó y tuvo un montón de cochitos y todos vivieron felices. Hermano, cuando le llevo el picoba a mi cuñado, ya lo había lavado dos veces. Cree que se le iba el olor a coche. Ah, yo le dije, a dos gastos, ya no, que lo mire. ¿Vos y qué le pasó a mi picoba, vos? ¿Pero por qué huele así, vos? Olvídese, la última vez que me prestó un picoba, pero... Y después me contó que lo había lavado tres veces más para que se le fuera el olor. Imagínense dónde estaba metido el hijo pródigo. Y muchas veces nosotros no sentimos el olor porque nos empezamos a acostumbrar a rozarnos con los cochitos. Figura del mundo. Por eso usted tiene que darse cuenta que aquí hay un milagro que estemos juntos. Porque, hermano, ¿qué le pone usted a venir a oírme? Y a veces con colores así fuertes, y usted para que no se duerma. Pero sea como sea, soy yo. Y entonces el Señor viene y le pone esa paciencia, ese amor para que usted me escuche y pueda agarrar la palabra. Es un milagro. Bien puede estar usted yendo a jugar. Bueno, no juega nada, pero yendo a jugar ahí al campo ahí de las victorias, qué sé yo, y ahí, dame la voz, dale, baboso, pasame la casa, qué desgraciado, qué. Y pasar su tiempo. Pero usted decidió hoy venir aquí para que yo le hablara, para que fuera libre. Entonces Dios tiene algo nuevo para usted hoy. Aleluya. Dios quiere que usted hoy sea bendecido. Que venga la unción y la gloria de lo alto. Yo no puedo hacer nada, pero Dios sí puede hacer mucho hoy. Y entonces esa bendición cae sobre mí y yo no puedo quedar igual. Entonces, si usted va avanzando, ya tiene más ganas de venir, porque entonces usted se está limpiando, se está purificando y el Señor está haciendo una obra preciosa en usted. Ya se le está yendo el mal carácter, ya no es tan enojado. Otros eran abusivos, ya no son tan abusivos. Otros no eran amables y ahora son amables. La esposa asustada porque le abrió la puerta del carro otra vez. No, al padre le digo, quítate ahí, voy a sacar algo que tengo aquí. No. Amable. Palabras dulces en tu boca. Ya no tienes palabras de camionero, dicen por ahí, va. Ya tú hablas de otra forma. Porque ya el Señor te está cambiando y te está dando cuenta que como eras, no era la cosa, sino que Dios te está dando una oportunidad de ser diferente. Y entonces tú empiezas, hermano, a ser libre. Pero mira lo que dice aquí. ¿Qué son los casos? Hay algunas cosas que aquí, hermano, hay que romper en el nombre poderoso de Jesús. Hay todavía gente cristiana, hija de Dios, que todavía hace brujería. Que todavía visita a los brujos ahí para que lo chilqueen y le tiren el guaro ahí en el cuerpo, hermano. Y ya eso ya no se puede aquí. Es que, hermano, yo necesito eso para que mi negocio sea fructífero. No, busca el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. ¿Cuántos se alegran por eso?
Usted necesita la prosperidad del Dios Todopoderoso. Y la prosperidad también es, hermano, lo natural, la provisión que Dios tiene para tu vida, que no te falte nada. Un hombre de Dios, una mujer de Dios prosperada es que no le va a hacer falta nada. Esa es la prosperidad de Dios. Yo no te estoy diciendo que te vas a sacar la lotería. Algunas ya porque sacaron el gordo, pero hermano, y en ese cuarto ahí estaban las botellas. Y a traerlas, ¿no? Y como mi casa es bien grandota, la donde yo vivía antes. Una casa allá de Guatemala, zona 1. Grande. En el gran patio. En la reposadera. El ministro, el hijo de Dios. Shh. Y mi papá. Se fue. Le iba a decir una cosa, pero mejor no. Y entonces mi papá pues empezó a ser liberado y yo también empecé a entregar mi vida a Cristo, hermano. Nos bautizamos en... Ah, no, pero yo no me bauticé, ya llegué bautizado ahí. Y entonces empezamos a ser libres. Pregúnteme a mí, ofrézqueme una cheve. No lo maltrato, pero no me le echo. ¿Por qué? Porque ya soy libre. Nosotros tenemos que ser libres esta tarde. ¿Qué será lo que todavía te afecta? ¿Qué será lo que el enemigo tiene influencia sobre ti? Aleluya. Lujuria. Un deseo demasiado fuerte sobre las cosas, porque esto no es solo... No solo lo sexual. Homosexualismo, hermano. Aquí en la antigua usted cree que no hay homosexualismo. ¡Hey! Aquí adentro podría ser. Hay lesbianismo. ¡Qué terrible, hermano! Imagínese que una hermanita me diga, hermano, fíjese que... Allá, mire. Ah, ¿aquel hermano? No, no. La hermanita esa me gusta. ¡Qué horrible, hermano! O que venga un hermanito y me diga, mira allá, ah, ¿te gusta aquella patoja? No, el hermanito que está a la parada. Ay, qué horrible, adentro de la iglesia, hermano. Tenemos que ir reprendiendo eso. Adulterio. Ah, la gran chucha. Terrible adentro de la iglesia. Se mueve. Pero hoy en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu de adulterio fuera. Todo espíritu de adulterio fuera, porque nosotros somos llamados a amar a nuestras esposas y los esposos, las esposas amar a sus esposos. Tres amén, estoy hecho desgracia, pero está bueno. Y por eso es que se abren los adulterios, hermano. Porque los matrimonios ya no se admiran. Ya no es aquello, hermano, de que cachetea por el otro. Pero también el otro ha tenido la culpa. Tú tienes la culpa. Yo tengo la culpa. ¿Cómo se llama así? ¿Ah? ¿Nadie la sabe? Ah, la gran chucha. Yo solo yo soy el pecador, hermano. Muchos somos culpables de abrir puertas al adulterio. Hoy hay que cerrarlas. Y con la que te casaste, ya te casaste. No, es que yo la quiero cambiar por 2 de a 20, hermano. No, 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 aquí no se puede así. No puedes mantener una, vas a mantener 2. Hermano, todos esos espíritus que se mueven en la atmósfera aquí de la antigua tienen que ser sacados fuera de la iglesia. No puede ser que todas estas cosas esté pasando.
Amén. Prostitución. Dios mío, ya estoy moviendo yo aquí. Prostitución. Etarios. ¿Sí? ¿Qué? No quiero. Ahí está, gracias. Y si vuelvo a hacer así, así se arruina vos. No, yo para ver si te daba pilas este. Y entonces hay atmósferas que nosotros debemos de conocer. Por ejemplo, aquí en la antigua, hermano, aquí hay muchas atmósferas que se mueven. Yo no estoy que vengan aquí gente de extranjera, pues yo no lo veo mal en el sentido de que venga, pero cada quien trae sus cositas. Ahí viene una mujercita con su mochila de la India, hermano, y trae todas sus cositas. Ahí vienen de un país y traen sus cositas. Ahí viene otra de otro lado a bajarle al morenito a la otra, y la otra es una canchita que se prostituye, que por 3 chancuacos de marihuana tiene sexo, y entonces se pasearon en todo, hermano. Y entonces ahora las morenitas tienen que ponerse pilas porque si no le bajan a los traídos. Mire qué terrible se ha vuelto esto. Y entonces hay una presión y cada noche es peor aquí en Antigua en la noche, cada vez más prostitución, más drogadicción, más guaro, más discotecas. Ah, está serio eso. Dame tu credencial, va, pasa adelante. Debemos de tener cuidado con eso. Nosotros teníamos antes aquí un hermano que... Tan lindo el hermano, él era guardián ahí del Cashba. ¿Sí conocen el Cashba? Le tengo que decir que dónde es. Allá por el arco, usted sabe, hay una discoteca. Merengue, merengue. Y entonces yo le dije, mira, conseguíte otro trabajo, porque si está fregado ese ahí vos. Ah, sí, es que yo estoy buscando otro trabajo. Eso sí, en lo que estés, avísame que hermanitos llega. Y entonces me avisaba él, ¿va? Y entonces llegaba una hermanita y, ¿y usted qué hace aquí? Y él le decía, no, ¿usted qué hace aquí? No sé decirle nada al pastor, decía. Y entonces, eso había sido viernes. El domingo, ¿va? Llegaba y pasaba la hermanita, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te hiciste el viernes? Ah, ya le vinieron a decir, ¿verdad? El hermanito tenía mi listadito ahí, hermano. Varios hermanos. Otro hermano más descarado, hermano. Fíjese que yo vi a tal hermano y ahí estaba bailando. ¿Y usted qué decía ahí? Le digo, sí, ¿verdad? Ya no hay tiempo para perderlo en cosas banales, hermano. Yo creo que usted y yo debemos de meternos de una vez por todas con el Espíritu Santo para ser llenos del Espíritu Santo. Realmente en sí el bailar, el bailongo, ¿cómo se llama? Lambada, ¿verdad? El twist, es el tiempo de mi abuelito, va, pero la gallinita Josefina. Pero cuando uno conoce a Dios, hermano, y las canciones del mundo te ministran el alma. Yo lo que quiero es que me ministren mi espíritu. Entonces la música de Dios te ministra tu alma, pero también te ministra tu espíritu, ¿verdad? Lo único que quiero es adorar. Y te pones así, vas a traer la bendición de Dios, ¿verdad? Lambada vas a traer al diablo en falda y toda la cosa. Entonces nosotros debemos de pensar que si esto es mejor que esto, y cuando te das cuenta que esto es mejor que esto, tú ya no te regresas.
Yo no ando viendo, me voy a regresar a echar una micheve así bien fría, sudadita. Ah, una michelada. No, hermano, ya no. Ya donde estoy, yo ya no podría regresar a hacer esas cosas porque el Señor me ha libertado. Y el Señor quiere libertarnos más esta tarde para que tú empieces a avanzar a otras dimensiones y a otros niveles que tú desconoces. Amén. Pero me voy a apurar porque ya me quedé mucho en esto. Son 86 slides, no tenga pena. Ahorita me creo el apóstol Sergio. Una ciudad que es visitada de todas partes del mundo, la antigua. Toda esta gente afecta e influye, diga conmigo, afecta e influye a los demás de la ciudad con lo que traen. Salmo 106:33, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu y él habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron los pueblos como el Señor les había mandado. Oiga qué tremendo. Sino que se mezclaron con las naciones y aprendieron sus costumbres. Y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Ah, esto está serio, hermano. Entonces nosotros podemos ver aquí que hay una mezcla. Diga conmigo, una mezcla. Y aprendieron sus costumbres. Ese es un problema que tenemos aquí, en Antigua Guatemala. ¿Cuántos dicen amén? Se mezclaron. Por eso la música tenemos que tratar que sea del espíritu, que no haya mezcla. Estaba oyendo, me llamó la atención, ma, de un atarantado de exitoso, hermano, que diciendo que él en lo secular, él se podía inspirar para más canciones que haciéndole caso a al pastor que qué música se podía tocar. Imagínese eso, hermano. Vamos a ver, la musa, vamos a ver, el diablo me está inspirando. Ah, sí, ahora sí. No, no, hermano, es que no se puede. ¿Cómo es posible que se meta en la música cristiana Despacito? Despacito. ¿Cristiano? Cuando el otro lo que inspira es sexo, rock and roll y un montón de cosas, hermano. Y es una canción, hermano, que qué tremendo. Eso es pegajoso, eso es, te incita. No, ten cuidado, es una mezcla. Con la Biblia bajo el brazo. Es una música mundana que solo le cambiaron la letra. Hay una que canta el pastor Jimmy que es, ¿cómo es? La de, ¿cómo es? Si Adelita se fuera con otro. Si Adelita se fuera con otro. La seguiría por tierra y por mar. ¿Y la otra cómo es? ¿Ah? ¿Cómo empezar a pisar? ¿Cuán gloriosa será la mañana? Venga. Entonces ya no sé si es Margarita o... ¡Mire qué tremendo! Y mucho pueblo de Dios cantando eso, pero sin entendimiento porque hay una mezcla. ¿Cómo se llama eso? Contrafactum, no sé qué. La cosa es contra el diablo, pero contrafactum creo que se llama. Entonces hay mezclas. Por eso, hermano, hasta nuestras amistades, tenemos que escogerlas. Mira, mi amor, me voy a ir con mis amigos. Pero no tengas pena, yo me voy a tomar una cerveza sin alcohol. Pero lo que va a ir a hablar. Ya los otros así, y él hasta se siente así, pero sin alcohol, hermano. Hay una mezcla que tenemos que tener cuidado. Tú tienes que cuidar con quién te juntas. Si te juntas con amigas que te van a incitar a que peques, a que te van a incitar de que por la ventana te salgas y aparezcas a las 5 de la mañana en tu casa, ten cuidado porque esas amistades tú las tienes que
apartar, porque lo que tú necesitas no es una mezcla. Tú lo que necesitas es tener amigas que realmente sean cristianas. Igual los varones, hermano, tenemos que ir cambiando, porque el que anda en la miel, algo se le pega, ¿verdad? El que anda con bolos, tarde o temprano va a ser bolo. El que anda con marihuana, la misma cosa. ¿Cómo te fue, mijo? ¿Ya te alejaste de ellos? Sí, pastor. Ah, viera qué rico esto, hermano. No, hay mezclas, hay mezclas. Tenemos que tener cuidado con las mezclas. Segunda de Reyes 17:8 dice: y anduvieron en las costumbres de... ¿Eso lo leí? No. Ah, va, tampoco me regañe. Y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido, y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres, Atalaya y hasta las ciudades fortificadas. Aquí lo que me llama la atención, hermano, y voy a usar aquí esto a ver si me sirve, no quiere, voy a poner azul, y dice esto. Eso. Aleluya. Más torcido que mis piernas, pero ahí va. Que hicieron cosas en secreto. Cuando el Señor lo que quiere es que nosotros seamos transparentes con Él. Yo te pido en esta tarde, hermano amado, y yo también, que seamos transparentes con Dios. Que seamos, hermanos, diáfanos. Que no haya nada oculto. ¿Cuánto le darían a su esposa el celular para que se lo revisara? Amén, un hermano, amén. ¿Cuántos? ¿Cuántos le podrían decir, hermano? Yo dejo ahí, mi esposa sabe la clave. Porque ahora es como es facial, ¿va? Y ella no es tan guapa como yo, entonces tienen que poner... ¿Qué tienes en tu celular? Está como aquel cuate que le dice... mira, mi amor, ya no me quieres igual que antes. Y la otra dice, no es eso, le digo. ¿Pero por qué? Es que yo he visto que has cambiado. Le dice, no, yo, pero es que yo te amo, demuéstramelo, le dice. Y se queda serio, ¿va? ¿Y qué quieres que haga? Y estaban a la par y había un león ahí, hermano. Ve a patearle la cara al león y te voy a creer que me quieres. No, ¿cómo me vas a pedir eso? Pedime otra cosa. Eso no, eso es demasiado. No, pedime otra cosa. Va, enséñame tu celular. Y se quedó serio, ¿no? Vio el celular, ¿va? Espérame, le voy a patear la cara a León. ¿Cómo sería la cosa, hermano? Que prefirió que se lo comiera el león que le dar el celular. Seamos transparentes. Ay, sí, sí. No, pero fíjese, pastor, que ahora Blind Tool, ¿cómo se llama ese que usa usted? ¿Cómo es? Blindado, no, Blind Tool, ¿qué es? ¿Ah? Ah, bien que lo usa, ¿eh? Está bueno. No, Blind to Chat. ¿Verdad? El otro no tenía Blind to Chat. Y le dice... Ay, mi amor, cómprame un vestido que mira, que vale 5,000, que también la otra, va, hermano, la verdad, no se mande también, va. Y entonces 5,000 quetzales, va. No, fíjate, véate gorda que no tengo para comprarte ese, es que no me han depositado. Y en eso un audio, va. Vas, ya nos depositaron. Y hace ella, sí, vamos a comprar mi vestido, dice. Y entonces dice, usa Blind to Chat. No, hombre, no tenemos necesidad. Qué rico tener transparencia en la casa. Qué rico que no tengas cola machucada. ¿Verdad? Borrando ahí, ya pasa la esposa ahí.
¿Qué estás haciendo? No sé, pero aquí estoy. ¿Cuántos quieren ser transparentes? Yo quiero ser transparente, hermano. Que cuando yo levante mis manos, la presencia de Dios venga. Que cuando yo levante las manos de Dios, delante de Dios, pueda sentir su gloria, hermano. Qué rico, hermano. Y aunque el diablo me quiera molestar, diablo, tranquilito. Ándate para allá, mira que yo soy transparente. A ver, diáfano, ahí te quiero, ahí quédate. No, que muy lejos, ahí te quedas. Pero si no es transparente, hipócrita. Te humilla el diablo. ¿Amén? Ah, se quedó ahí. Mire pues. Ah, ya se borró. Bueno. La revelación a través de la luz. 2 Corintios 4:2. Sino que hemos renunciado al oculto. ¿Cuántos quieren renunciar al oculto? Eso podrían ser pecados ocultos. Y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación, ¿de qué? Ah, entonces ¿qué necesitamos ser? Verdaderos. Nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Mira qué lindo, eso es clave. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Y en los cuales el Dios de este mundo, mire qué terrible, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Por eso yo vengo declarando que el poder de Dios se va a ir manifestando cada vez más fuerte en esta iglesia, y que las visitaciones de Dios van a ser más gruesas, y que usted se va a gozar conmigo, porque va a pasar esto, hermano, que usted ya no va a tener velado el evangelio, sino que usted va a poder tener acceso a la gloria de Dios que va a descender en este lugar. Por eso es que el Señor quiere que nos juntemos. Por eso usted está aquí. Amén. En 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor? ¿Cuántos quieren ser libres? La verdad te hace libre. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, aquí está la clave, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si usted permanece en la palabra ungida, en la palabra revelada, usted se está apuntando para no ser una oveja simple, ni un oyente, ni un creyente, sino un discípulo de Dios. ¿Amén? ¿Es ahora eso, hermanos? Dios mío. La luz, diga conmigo, lo manifiesta todo. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiere decir que si usted es sobrio y vela, el diablo no se lo va a poder comer. ¿Cuáles son las dos claves para que el diablo no se lo coma? Sed sobrios y velad. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiere decir que usted puede decir, yo estoy sufriendo mucho, pero tal vez en España, donde hay otro hermanito, está sufriendo más que usted o lo mismo. Hermano, nosotros realmente
tenemos que padecer, porque a través del padecimiento nosotros, el Señor se muestra su gloria, su bendición y su honra delante de nosotros. La lucha del cristiano, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. En la Torre Samad dice, no tenemos lucha solamente contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, dígame, hermano, ¿esas potestades usted las ha visto? Pero se sienten, y ahí están. Pero porque usted no las mire, no quiere decir que no existan. Entonces, mi hermano, pregunto, ¿será que Dios, será, perdón, hermano, que el diablo está bien armado? Y si usted está mal armado, ¿qué le va a pasar? Le van a dar tres vueltas. ¿Tiene principados? Usted sabe que nosotros contra los principados no podemos decir, voy a ir a patear este principado, no. Dice que los principados se ponen bajo los pies de Cristo. Pero las potestades, lo demás, hay que reprender. Hay que reprender a los espíritus inmundos, hermano. Nosotros estamos cundidos de todo esto, pero también la gloria de Dios hace que todo esto desaparezca. Por eso cuando nosotros nos vamos, aquí se contamina. Ay, pero es el templo del Señor. Sí, por eso cuando venimos tenemos que orar. Cuando venimos tenemos que reprender y tomar los ambientes. Por eso la alabanza, hermano, en cualquier momento que sienta el ambiente serio, ellos pueden levantar sus manos y decir, hermano, vamos a parar, porque el ambiente, sí, hay ambiente, mi gente, pero de diablos. Entonces hay que reprender todo eso para que cuando usted toma el control y todo, ya se queda limpio, porque se fueron. Y entonces nosotros ya podemos hacerle fiesta al Señor. Usted y yo hoy venimos a hacerle fiesta al Señor. Pero el Señor nos vino, ¿a qué? A libertar. En el 6:13 dice, por tanto, tomad la armadura de Dios. ¿Cuántos toman la armadura de Dios hoy? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Bienaventurado el que empieza, que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Fíjese, y piensa, ¿qué tal si actúa? A mayor cantidad de luz, menos cantidad de autoridad tienen los demonios y los espíritus inmundos. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces, entre más palabra revelada usted viva, usted va a estar lleno de luz. Autoridad, Mateo 9:6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y esa autoridad que hoy vamos a tomar se llama exousia, que quiere decir privilegio, fuerza, libertad, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción. Quiere decir que el Señor, en aquí en la antigua Guatemala, nos ha dado una autoridad para que nosotros podamos levantar nuestras manos y que el enemigo no se atraviese esa autoridad. ¿Cómo es la autoridad? Usted puede ver ahí cuando los de la PMT paran los carros, hermano. Y usted tiene que parar, aunque el hermanito así sea, mire, este tamaño, chiquitío, pero tiene su uniforme fosforescente, le hace a usted, para y para. Pero póngase a alguien, aunque sea el tote así y no tiene uniforme, se lo pasan llevando. La autoridad así es. Cuando no tienes autoridad, el diablo te pasa llevando. Cuando tú tienes autoridad, resistid al diablo y él huirá. Vas a tener exousia, autoridad. El Señor nos ha delegado exousia, autoridad a los que estamos aquí. ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor? La palabra de Dios es lámpara, la que desenmascara las tinieblas.
en la que gobierna Satanás para permitirnos caminar libremente. ¿Cuántos quieren caminar libremente? En Efesios capítulo 5, versículo 9 dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Usted tiene estas tres cosas, usted tiene luz. Porque el fruto de la luz, entonces la luz es un fruto. ¿Cuántos quieren tener luz? Pero no de 25 bujías, hermano. Sí. Ah, pero yo tengo luz, hermano. No. Bondad, hay que ser bondadoso, hay que tener justicia en la vida y hay que ser verdadero. Efesios 5:10, examinando qué es lo que agrada al Señor. ¿Usted examina lo que le agrada al Señor o vive una vida como venga? Pero uno tiene que ver qué es lo que le agrada a Dios. Si uno agrada al Señor, va a tener frutos. Y estos frutos serían la bondad, la justicia y verdad. Eso es lo que usted le va a mostrar al Señor. Efesios 5:11, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Efesios 5:12, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Entonces, mi hermano, mire pues, alguien puede decir, no me vieron. Hasta el pastor me lo babosé. No, está bien, porque yo no soy como Dios. Pero tarde o temprano va a salir a luz lo que estás haciendo. Es mejor que te arrepientas hoy, te pongas a cuentas, borrón y cuenta nueva. Hoy en la mañana el Señor lo que nos habló es borrón y cuenta nueva. Esta tarde va a ser lo mismo para los que quieren ser libres. Amén. Y se fue el tiempo, hermano. Proverbios 11:9, con la boca el impío destruye a su prójimo, mas por el conocimiento los justos son librados. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuánto lo creen? Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma, no se complacerá en él. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Quiere decir que el Señor, lo vamos a dejar ahí, hermano. Quiere decir que el Señor ha venido hoy, en esta tarde, a separar la luz de las tinieblas. Ay, hermano, yo no tengo. Hermano, disculpe. Hay parte de nosotros que todavía hay tinieblas. Y que hoy usted las tiene que reconocer para venirlas a votar aquí. Póngase de pie, por favor. Voy a pedir que vengan los de la alabanza. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hoy es la oportunidad de tu vida de poder venirle al Señor y decirle, Señor, vengo a exponer las tinieblas que tengo para que tú me hagas libre y que la luz de Dios esté en mí. Hermano, hoy todo lo que es oculto, todo lo que es escondido, el Señor te está diciendo que lo entregues porque te quiere hacer libre en esta mañana, en esta tarde, perdón. Ya me trasladé a la mañana. Antes de pasar, yo quisiera que pudieras meditar, reflexionar y pensar cómo has llevado tu vida. Si tu porcentaje de buscar a Dios está más grande las tinieblas que la luz. Y decirle, Señor, hoy voto toda tiniebla. Hoy tú me haces una criatura nueva para que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que haya verdad en ti, que seas diáfano, transparente. No importa en lo que estés metido,
o lo que estés viviendo. Hoy el Señor dice borrón y cuenta nueva en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, reflexiona un segundo. Piensa, piensa lo que has estado haciendo. Piensa cómo has estado viviendo tu vida. Porque el Señor lo que quiere es que seas libre. Y por eso el Señor hoy nos vino a dejar libertad. No te va a soltar, Él te ama. Así que todos aquellos que entendieron, comprendieron la dimensión de Dios, pasen hoy al altar a entregar sus vidas y a decirle: Señor, ya no más mentira, ya no más. Aquí estoy, tal como soy, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, dile: Señor, gracias por esta oportunidad, porque tal vez en otro momento no me hubiera atrevido. Pero hoy, aquí está mi vida. Y estoy siendo sincero contigo, diciéndote que hay cosas que he hecho muy malas, que han estado ocultas, pero que hoy, en el nombre de Jesús, tú vas a limpiar en mí. Tú vas a desenmascarar en mí. Porque quiero que toda tiniebla se vaya de mi vida. Y entonces Dios va a limpiar esta iglesia y la va a purificar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Querías una oportunidad? Esta es la de oro. Decirle: Señor, todo pecado hoy te lo entrego. Toda tiniebla hoy te la entrego. Toda oscuridad, todo lo oculto. Porque he pasado contigo sinceramente para que tú seas libre para siempre. Si tú eres libre, al Señor al venir por su iglesia, tú te vas. Y cuando estés en el bimá de Cristo, en el tribunal de Cristo, vas a salir aprobado para no bajar a la tierra, sino para subir a casarte con la novia. Aleluya. Hoy el Señor te está abriendo tus ojos. Hoy el Señor está colirio espiritual en el nombre de Jesús. Hoy es una nueva oportunidad que no puedes desaprovechar. Dios te ama. Dios te hizo con un propósito. Pero hay cosas que te han estado jalando. Hay cosas que te han estado absorbiendo, que hoy las tienes que entregar en el nombre poderoso de Jesús. Porque el Señor te está haciendo libre. Hoy el Señor está reprendiendo toda tiniebla que pueda haber en tu vida. Él te quiere hacer libre, diáfano, transparente, que haya luz en tu vida para que ilumines a otros en el nombre de Jesús. Ahora esfuérzate y sé valiente. No dejes que el enemigo tome ventaja. Porque si tú estás bien parado, si tú estás bien parado, no te va a pasar nada. El enemigo tendrá que retroceder. El enemigo tendrá que huir. Porque tú vas a tener autoridad, exousia, para poder reprender, para poder reclamar tu bendición. Hoy en esta tarde el Señor está derramando de su bendición para tu vida. Porque tú que pasaste, o que tú en tu lugar has dado el corazón a Dios, hoy el Señor está reprendiendo toda tiniebla, toda oscuridad. Está separando la luz de las tinieblas para que la luz admirable sea aumentada en ti y puedas iluminar a tu familia de una manera especial. Y el Señor te está dando hoy la victoria que necesitas. Ya no puedes ser cristiano con una doble vida. Hoy el Señor te está llamando a la luz. Hoy el Señor te está pasando de tinieblas a luz. Ahora el Señor está rompiendo todo pecado, toda iniquidad, toda transgresión. Hoy tú que no podías dejar el pecado, hoy el Señor te dice: yo te doy la victoria, hijo. Yo te doy la victoria. Yo te abrazo.
y te entrego la victoria para que tú sigas adelante. Hoy el Señor muestra el camino correcto, la luz admirable, la luz que ilumina nuestro camino. Aleluya, Señor. Hoy el Señor te está haciendo libre. Libre, libre para siempre. Siente como el Señor te liberta. Siente como el Señor te da una salida. Una salida que tú no encontrabas, pero Él hoy te hace libre. Libre de tu cuerpo, libre de tu alma, de tu espíritu. Porque hoy toda transgresión ha sido quitada, todo pecado ha sido anulado, toda contaminación del espíritu, Él ha vencido en ti, porque desde la cruz del Calvario toda tiniebla tuvo que huir y la luz de Él nos ilumina. Así que recibe en el nombre poderoso de Él la victoria que necesitabas esta tarde. Recíbela en el nombre de Jesús. Recibe la victoria. Recibe la victoria. Recibe la victoria. Recibe la victoria. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Que nadie salga igual. Que hoy caiga el manto de oscuridad, Señor. Y que tu luz ilumine los corazones, las almas, para que salgan de, no iguales, sino diferentes. Ayuda a esta iglesia, ayuda a este pueblo, ayúdame a mí, Señor. Dame más luz. Que podamos reprender cabal lo que nos hace daño, lo que nos confunde, lo que nos contamina, lo que nos hace, lo que nos golpea, lo que hiere. Hoy el Señor nos da libertad en el nombre poderoso de Jesús. Yo vengo sellando esta administración y vengo pidiendo al Señor que toda tiniebla se vaya de tu vida. Que la luz que ilumina tu corazón cada día sea más fuerte en el nombre de Jesús. Que Dios guarde tu corazón, que Dios guarde tu vida, tu familia, que Dios guarde esta iglesia, este ministerio, y bendecimos tu vida. Recibe la bendición, recibe lo que necesitas hoy. Aquí está Dios, aquí está el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te guarde. Y declaramos victoria para cada uno de ustedes. Y declaramos victoria para tu